antes de las 12, ¿no? Bueno, antes de hablar alguna cosa sobre ese lindo proyecto y la pasión de la gente que está llevando a la realidad esa iniciativa social, esa iniciativa apasionante, como dice, de conexión total con la naturaleza y acciones concretas para que nuestro planeta sea mejor para las generaciones venideras. Yo quería decir que para mí, además de ser un honor estar acá con ustedes, con una mesa tan representativa e importante, lo que me hace más feliz es estar cerca de los niños, es poder ser testigo del mensaje que vamos a dejar acá para que las nuevas generaciones, tanto de mi país como de acá de Colombia, con un proyecto tan lindo que tiene la réplica ya en Brasil, y que se hace fuerte acá en Colombia después de tanto tiempo, sea realidad. Petrobras se siente muy honrada de que Colombia le permita hacer parte de un proyecto de ese y participar junto con la corporación Corpo Mare, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el Acuario Marino y poder hacer, como dije, su realidad. A los niños, un abrazo muy grande de una persona que confía mucho en el futuro y cree que ustedes van a ser cada vez mejor en su planeta. Esa es una iniciativa ímpar, linda, ya tiene resultados enormes. Vamos a tener el placer de reinserir las tortugas del mar, pero más importante, vamos a cancelar un compromiso social de responsabilidad de cada uno de nosotros para que continuemos haciendo eso en realidad. Muchísimas gracias a ustedes y cuenten con nuestro apoyo, ¿ok? Buenos días a todos. En nombre del Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es un honor y un gusto que contar con la presencia de ustedes. Muchos ya lo tienen año por año como apartado para acompañarnos y hoy se culmina un proceso de una fase elevante de mucho trabajo de investigadores que han estado cuidando estas tortuguitas desde que nacieron. Prácticamente las vimos nacer, las llevamos al Acuario Mundo Marino y estuvimos monitoreándolas por 8 meses. Como investigadores estamos convencidos que van a tener una mayor sobrevivencia que esas que nos costaba Coto, nuestro amigo pescador, porque hemos sido testigos también por muchos años cómo se van muriendo y van quedando en los primeros metros, en los primeros días. Entonces hoy devolvemos al mar 300 tortugas, la cuenta del programa ya es 1.750 tortugas, las del día de hoy fuese como si hubieran llegado 3.000 madres en la temporada a dejar su nidada y que todas esas nidadas hubieran sido efectivas, que hubieran nacido perfectamente y que hubiesen nacido 300.000 megapicos. Esas son más o menos las proporciones que hacemos del alcance que tienen estos proyectos. Quiero también aprovechar la oportunidad pues, para agradecerles a nuestros aliados incondicionales, al Acuario Mundo Marino que creyó en nuestro proyecto desde que era un sueño, a la empresa Petrobras que nos ha apoyado en los últimos 10 años, 9 años. Hemos ido de la mano de las autoridades ambientales, estamos manejando especies en peligro de extinción. Entonces muchas gracias a la Corporación Autónoma Regional, muchas gracias al DACMA y también a las autoridades ambientales como también la DIMAR, que están muy pendientes de estos procesos, la Policía Nacional y ambiental que todos los años nos acompaña y que hace pues todo ese proceso cuando hay decomiso, siempre nos reconocen como un centro también de rehabilitación. Y pues para no hacer más, a esperar a las tortuguitas que ya sintieron el mar, los invito a que pasemos y nos acompañen en la parte ya central para darle la oportunidad a los niños, a los colegios, a los adultos también. Tenemos 300 tortuguitas que hoy vamos a